Buenos días, por favor, ocupen sus escaños, señoras y señores. Si quieres, quédate preso, por favor. Señoras y señores diputados electos, señor presidente, señores miembros del gobierno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al acto de constitución de la novena legislatura del Parlamento de Canarias. En primer lugar, tenemos que designar a la mesa de edad. Y el procedimiento va a ser el siguiente: como la persona de más edad es quien les habla, yo mismo voy a prestar juramento o promesa, y a continuación llamaré a las dos personas de menor edad para que igualmente presten juramento o promesa correspondiente al reglamento y a la normativa. Significarles, si me lo permiten, que mientras no se haga ese acto formal de prometer o jurar a las normas correspondientes, no se adquiere la condición plena de diputado, y que hay un procedimiento debidamente establecido para ello. Por eso hacemos primero el juramento o promesa de la mesa de edad, y luego la mesa de edad tomaremos juramento y promesa a los demás, para posteriormente elegir a los miembros de la nueva mesa del Parlamento de Canarias. Con la presencia del secretario general del Parlamento de Canarias, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado del Parlamento de Canarias, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias. De conformidad a los datos que me facilitan las dos personas de menos edad, son, en primer lugar, que le agradezco que se acerque, doña Melody Mendoza Rodríguez y don Juan José Márquez Fandiño. Don Juan José, si quiere, espera un tiempito para que pueda, unos pasos atrás, para que pueda jurar o prometer la otra. Mira. Gracias.
prometer. Pues entonces, y procura que se te oiga en el micrófono. ¿Prometo? ¿Prometo? Sí, 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 todo, sí. Vale. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado del Parlamento de Canarias, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de Canarias. Sí, Juan José. Hola, buenas tardes. ¿Prometo? Sí, me imagino. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado del Parlamento de Canarias. Guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Trabajar por una cultura y una educación pública de calidad. La secretaria de la mesa de edad va a leer las normas por las que se rige este acto. Resolución del 12 de junio de 2015 del presidente de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias de convocatoria de la sesión constitutiva del Parlamento de Canarias. Celebradas las elecciones al Parlamento de Canarias el día 24 de mayo de 2015 y proclamados por la Junta Electoral de Canarias los diputados que han resultado electos, procede a convocar la sesión constitutiva del Parlamento correspondiente a la novena legislatura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias. En virtud de la facultad que me confiere el artículo 1 del reglamento del Parlamento de Canarias y de acuerdo con la mesa, vengo a convocar a los diputados electos, proclamados por la Junta Electoral de Canarias, de acuerdo con el resultado de las elecciones celebradas el día 24 de mayo, a la sesión constitutiva del Parlamento de Canarias, novena legislatura, que tendrá lugar el día 23 de junio de 2015 a las 11:30. Esta resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. En la sede del Parlamento, a 12 de junio de 2015, el presidente Antonio Ángel Castro Cordobés. Relación de diputados electos. Circunscripción electoral del Hierro. Escaño 1. Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente. Don David Cabrera de León.
Escaño número 2. Partido Socialista Obrero Español. Doña Ana González González. Escaño número 3. Coalición Canaria Agrupación Herreña Independiente. Doña Belén Allende Riera. Circunscripción Electoral de Fuerteventura. Escaño número 1. Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario. Don Mario Cabrera González. Escaño número 2. Partido Socialista Obrero Español. Don Iñaki Álvaro Lavandera. Escaño número 3. Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario. Doña Nereida Calero Saavedra. Escaño número 4. Partido Popular. Doña Águeda Montelongo González. Escaño número 5. Podemos. Doña Natividad Arnaiz Martínez. Escaño número 6. Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario. Doña Dolores Alicia García Martínez. Escaño número 7. Partido Socialista Obrero Español. Doña Rosabella Cabrera Noda. Circunscripción Electoral de Gran Canaria. Escaño número 1. Partido Popular. Doña María Australia Navarro de Paz. Escaño número 2. Nueva Canarias. Don Román Rodríguez Rodríguez. Escaño número 3. Partido Socialista Obrero Español. Doña Carolina Darias San Sebastián. Escaño número 4. Podemos. Noemi Santana Pereira. Escaño número 5. Partido Popular. Josefa Luzardo Romano. Escaño número 6. Nueva Canaria. María Esther González González. Escaño número 7. Partido Socialista Obrero Español. Don Gabriel Corujo Bolaños. Escaño número 8. Podemos. Don Juan José Martínez Márquez Fandiño. Escaño número 9. Partido Popular. Doña María Mercedes Roldós Caballero. Escaño número 10. Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario. Doña María del Mar Julio Reyes. Escaño número 11. Nueva Canarias. Don Luis Alberto Campos Jiménez. Escaño número 12. Partido Socialista Obrero Español. Doña Naira Alemán Ojeda. Escaño número 13. Podemos. Doña María Concepción Mozón Navarro. Escaño número 14. Partido Popular. Don Miguel Jesús Borges Blanco. Escaño número 15. Nueva Canaria. Don Pedro Manuel Rodríguez Pérez. Circunscripción Electoral de La Gomera. Don Casimiro Curbelo Curbelo. Escaño número 2. Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, Ramos Chinea. Escaño número 3. Partido Socialista Obrero Español, Don Julio Cruz Hernández. Escaño número 4. Agrupación Socialista Gomera, Doña Melody Mendoza Rodríguez. Circunscripción Electoral de Lanzarote. Escaño número 1. Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, David de la Hoz Fernández. Escaño número 2. Partido Socialista Obrero Español, Doña María Dolores Corujo Berriel. Escaño número 3. Podemos, Doña María del Río Sánchez. Escaño número 4. Partido Popular, Doña Astrid María Pérez Batista. Escaño número 5. Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario, Don Marciano Acuña Bentancort. Escaño número 6. Partido Socialista Obrero Español, Don Marco Francisco Hernández Guillén. Escaño número 7. Nueva Canarias, Doña Gladys Acuña Machín. Escaño número 8. Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario, Doña Migdalia Machín Tavío. Circunscripción Electoral de La Palma. Escaño número 1. Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario, Don Antonio Ángel Castro Cordobés. Escaño número 2. Partido Popular, Don Asier Antona Gómez.
Escaño número 3, Partido Socialista Obrero Español, don Manuel Marco Pérez Hernández. Escaño número 4, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, don Juan Ramón Hernández Gómez. Escaño número 5, Partido Popular, doña Lorena Hernández Labrador. Escaño número 6, Partido Socialista Obrero Español, doña María Victoria Hernández Pérez. Escaño número 7, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, doña María Guadalupe González Taño. Escaño número 8, Partido Popular, Ernesto Aguiar Rodríguez. Circunscripción Electoral de Tenerife. Escaño número 1, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, don Fernando Clavijo Batlle. Escaño número 2, Partido Socialista Obrero Español, doña Patricia Hernández Gutiérrez. Escaño número 3, Partido Popular, don Guillermo Díaz Guerra. Escaño número 4, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, doña Rosa Elena Dávila Mameli. Escaño número 5, Podemos, don Francisco Antonio Deniz Ramírez. Escaño número 6, Partido Socialista Obrero Español, don Gustavo Matos Espósito. Escaño número 7, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano León. Escaño número 8, Partido Popular, doña Cristina Tavío Ascanio. Escaño número 9, Partido Socialista Obrero Español, doña María Teresa Cruz Oval. Escaño número 10, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, doña María Elena Luis Domínguez. Escaño número 11, Podemos, doña Asunción Delgado Luzardo. Escaño número 12, Partido Popular, don Emilio Moreno Bravo. Escaño número 13, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, don José Manuel Piti González. Escaño número 14, Partido Socialista Obrero Español, don Héctor Gómez Hernández. Escaño número 15, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, doña Socorro Beato Castellano. Muy bien, muchas gracias. Lo de la Junta Electoral. Vamos a dar paso al escrito de la lectura Junta Electoral de Canarias el 10 de junio del 2015. Habiendo sido interpuesto recurso contencioso electoral ante esta Junta por doña Deyanira Tavares Márquez, representante general solidaria del Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario, contra el acuerdo de esta Junta de fecha del 6 del 2015, de proclamación de electos al Parlamento de Canarias, cuya pretensión es la anulación de las elecciones celebradas, sin concreción de los diputados electos que pudieran quedar afectados por la resolución de dicho recurso. De conformidad con lo establecido en el artículo 112.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por medio del presente le notifico a ustedes, a los efectos previstos en el artículo 3.1 del Reglamento del Parlamento de Canarias, que con esta fecha se ha dictado resolución ordenando la remisión del referido recurso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 2015, firmado por el secretario de la Junta Electoral de Canarias, el señor Salvador Iglesias Machado, al excelentísimo señor presidente de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias. Muchas gracias, Melody. Bueno, con estas formalidades se ha dado cuenta, bueno, en primer lugar, se ha nombrado personalmente a cada una de las señoras y señores diputados electos. Supongo que está correcto. Y por otra parte, como es preceptivo, se dan cuenta de los recursos electorales. A continuación,
y de conformidad con el reglamento de la Cámara, el artículo 3.2, voy a leer la fórmula de juramento o promesa, que es para todos. La leo aquí en voz alta y luego la secretaria primera les irá llamando por su propio, lógicamente por su propio nombre, y cada uno vendrá y se acercará aquí a la mesa para decir simplemente si juro o si prometo, porque la fórmula ya estará pronunciada y en el momento que se acercan y dicen si juro o prometo, pues está aceptada. Entonces, si no les importa, debido con la formalidad debida, nos ponemos todos en pie. ¿Juran o prometen ustedes, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado o diputada del Parlamento de Canarias con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía? Se pueden sentar, señorías, y ahora los iremos llamando. ¿Quién es ahí? Se les llamará por orden alfabético del apellido, ¿no? Mira, para... Señorías, para agilizar un poquito el acto, y como se va a hacer el llamamiento por orden alfabético de apellido, no necesariamente todos saben los que están, pero los que sean de esa letra aproximadamente, cuando estén nombrando a una persona, estén preparados, porque no podemos llamar a varias personas a la vez, porque hay que respetar la fórmula de promesa o juramento. Melody, por favor. ¿Ahora? Vale. Relación de diputados por orden alfabético. Don Marciano Acuña Betancur. Se da la vuelta, ¿sí? Para que te cojan de frente. ¿Sí? Mira, juro o prometo. Tienes el estatuto y la constitución. Sí, se oye. Prometo. Sí, sí. Sí, prometo. Doña Gladys Acuña Machín. ¿Qué vas a hacer, Gladys? ¿Prometes o juras? Promete. Pues tiene simplemente eso. Sí, prometo. Muy bien. Don Ernesto Aguiar Rodríguez. Sí, juro. Doña Naida Alemán Ojeda. Buenos días, sí.
¿Juras o prometes? Sí, decilo. Sí, prometo. Doña Belén Allende Riera. Sí, juro. Don Iñaki Álvaro Lavandera. Asier Antona Gómez. El crucifijo lo quieres también, sí. Asier, seas bienvenido. Sí, juro. Asier, Asier. Doña Natividad Arnaiz Martínez. Hola, hola de nuevo. ¿Qué dice? Sí, prometo. Sí, prometo, por imperativo legal. Y también prometo trabajar por la erradicación de la pobreza en Canarias. Doña Socorro Beato Castellano. Don David Cabrera de León. Cabrera González. El estatuto y la constitución. Sí, prometo. Doña Rosabella Cabrera Noda. Hola, buenos días. Encantado. Esto es el estatuto y la constitución. Sí, prometo. Sí, prometo. Doña Nereida Calero Saavedra.
Sí, prometo. Don Luis Alberto Campos Jiménez. Sí, prometo. Don Fernando Clavijo Valle. Sí, prometo. Doña María Dolores Corujo Berriel. Hola, buenos días, bienvenida. Mira, la Constitución, el Estatuto, ¿tú pones la mano donde? Sí, prometo. Don Gabriel Corujo Bolaños. Bienvenido. Sí, prometo. Cruz Hernández. Sí, prometo. Doña María Teresa Cruz Oval. Sea muy bienvenida. Es la Constitución y el Estatuto. Sí, prometo. Don Casimiro Curbelo Curbelo. Casimiro, bienvenido. La Constitución y el Estatuto. Sí, prometo. Doña Carolina Daria San Sebastián. El abrazo grande, ¿cuándo es? ¿Después o ahora? Sí. El Estatuto de la Constitución. Sí, prometo. Doña Rosalena Dávila Mameli. Rosa, yo esto no lo hago, yo quiero aquí, ¿verdad? Mira, el Estatuto y la Constitución. Sí, prometo. Doña Asunción Delgado Luzardo.
Prometo. Y prometo trabajar por una Canarias más sostenible y equilibrada desde el punto de vista social, ambiental y económico. Don Francisco Antonio Denis Ramírez. Por imperativo legal, prometo, y prometo además trabajar por un empleo digno para toda la gente en un país canario, igualitario, libre y solidario. Don Guillermo Díaz Guerra. Sí, juro. Doña Dolores Alicia García Martínez. Prometo. Don Héctor Gómez Hernández. Sí, prometo. Doña Ana González González. El estatuto y la constitución para que tú sepas. Sí, prometo. Doña María Esther González González. Hola, Esther. Sí, dice que se viene media revoltosa. Mira, el estatuto y la constitución. Sí, prometo. Doña María Guadalupe González Daño. Bienvenida, Guadalupe. Estas cosas son muy fuertes. Sí, juro. Ramón Hernández Gómez. Sí, prometo. Don Marcos Francisco Hernández Guillén. Bienvenido a
Sí, prometo. Doña Patricia Hernández Gutiérrez. Patricia, yo no sé lo que te puedo apretar, ¿eh? Porque no tengo facilidad. Me alegro muchísimo. Eso es mucha suerte en todo. Pero si esto es el estatuto y eso es la constitución. Sí, prometo. Doña Lorena Hernández Labrador. Sí, juro. Doña María Victoria Hernández Pérez. Sí, prometo. Don David de la Hoz Hernández. Y el estatuto. Sí, prometo. Don Miguel Jesús Borges Blanco. Sí, juro. Doña María del Mar Julios Reyes. Sí, prometo. Doña María Elena Luis Domínguez. Sí, prometo. Doña Josefa Luzardo Romano. Sí, juro. Doña Migdalia Machín Tavío.
bienvenida. Sí, prometo. Don Juan José Márquez Fandiño. Don Gustavo Matos Espósito. Sí, juro. Doña Águeda Montelongo González. Sí, juro. Doña María Concepción Mozón Navarro. Sí, prometo, y prometo trabajar también para la defensa de la calidad y de la transparencia de los servicios públicos en Canarias. Don Emilio Moreno Bravo. Sí, juro por Dios. Doña María Australia Navarro de Paz. Sí, juro. Doña Astrid María Pérez Batista. Sí, juro. Don Manuel Marcos Pérez Hernández. Manolo, sea bienvenido.
Estatuto, ¿no? Estatuto y Constitución. Sí, prometo. Don José Manuel Piti González. Sí, juro. Don Jesús Ramón Ramos Chinea. Sí, prometo. Doña María del Río Sánchez. Imperativo legal, sí, prometo. Y prometo también luchar por la igualdad, contra la violencia de género y por el derecho a una vida digna para todas las niñas y niños residentes en Canarias. Don Pedro Manuel Rodríguez Pérez. Sí, juro. Don Román Rodríguez Rodríguez. Sí, prometo. Doña María Mercedes Roldós Caballero. Sí, juro. Doña Noemí Santana Pereira. Oficialmente, el presidente.
Sí, prometo. Y prometo trabajar por obtener la soberanía popular. Que Canarias sea tierra de fraternidad, donde el pueblo sea quien más ordena. Doña Cristina Tavío Ascanio. Señorías, hemos adquirido todos la condición plena de diputados y diputadas. Quería, antes de pasar a la votación para la elección de la mesa, y con el máximo respeto y agradecimiento, les permitieran unas palabras. Unas cuestiones elementales de que para conocimiento de sus señorías, hoy se constituye el Parlamento, pero la legislatura comenzará, eso ya corresponderá a la nueva mesa del Parlamento determinarlo con la Junta de Portavoces, la legislatura comenzará cuando se celebre la solemne sesión de apertura. En ese momento comienza la legislatura. ¿Por qué es estas cosas? En este momento no hay grupos parlamentarios ni hay portavoces, por lo tanto. Entonces, que son los dos elementos claves para trabajar en la Cámara. Evidentemente, he quitado el Pleno y las comisiones. La Junta de Portavoces, esencialmente, pues la que marca las pautas. Las ubicaciones, por lo tanto, en los escaños, también tengo que dejarlo claro, es cuestión de la nueva mesa y la nueva Junta de Portavoces. Será un asunto que tengan que tratar en ese momento. La mesa de actual de esta legislatura acordó la distribución que se ha hecho hoy aquí y que les agradecemos a todas sus señorías que lo hayan acatado. Y yo que en mi último momento quiero, como les decía, si me lo permiten, robarle unos instantes a la nueva mesa, a ustedes, señorías, con unas breves palabras a título de despedida de quien les habla y de bienvenidas y bienvenidos a todos. Quisiera, señorías, saludarles, ya lo he hecho personalmente, y habrán visto ustedes el afecto que se transmite a lo largo de los años, el afecto personal y amistad que ha quedado reflejado en el comportamiento y en el cariño que me han expresado cada una de sus señorías a la hora de prestar su juramento. Quiero, aunque hoy no era, como les digo, no es la sesión solemne de apertura de la legislatura, sino la constitución del Parlamento, en nombre de todos nosotros, puesto que la Cámara ya está prácticamente constituida, agradecerles a las autoridades, los que alcanzo a ver de aquí, la señora delegada del Gobierno, el señor alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el señor diputado del Común, doña Ana Orama, sé que está también el presidente de la Audiencia de Cuentas, varios cargos del Gobierno, de la Audiencia de Cuentas, agradecerle su presencia y al público en general y a los familiares de las señoras diputadas y diputados.
Estas palabras, tomémoslas, sencillas palabras, para el traspaso que se está produciendo de la octava legislatura del Parlamento de Canarias a la novena que ya hemos iniciado. Palabras que yo quiero que sean de recuerdo para los diputados y diputadas que han ocupado escaño en los años 2011 y 2015, para reconocer su trabajo en la institución en la que radica la soberanía de nuestro pueblo. Por supuesto, y con el mayor afecto, palabras de saludo para las personas que en nombre de diversas y legítimas ideologías y sensibilidades han contado con los apoyos necesarios para representar a los ciudadanos y ciudadanas de todas nuestras islas. Y palabras para celebrar con lógica satisfacción la fiesta de la democracia, la sabiduría y la madurez que la sociedad canaria ha demostrado y demuestra en cada consulta electoral. Por estricta justicia, valoramos sinceramente los esfuerzos que en los ámbitos políticos e institucional y personal realizaron los parlamentarios y parlamentarias que protagonizaron un ciclo lastrado por la crisis. Desde la presidencia que ocupé, con el máximo honor hasta este momento, quiero expresar públicamente la voluntad de diálogo que se vio reflejada en los numerosos acuerdos alcanzados y en todos los casos por la práctica cortesía parlamentaria de las buenas formas y el buen estilo dialéctico con el que se contrastaron las posiciones y diferencias, también por la búsqueda permanente del interés general que animó a todas las fuerzas políticas con presencia. Quiero especialmente tener unas palabras de recuerdo muy particulares con los compañeros de la mesa del Parlamento, que no me voy a extender porque ya lo he hecho personalmente con ellos, pero saben cuánta es mi gratitud por su trabajo y su lealtad. En este tiempo que ahora cerramos, apostamos con el máximo empeño por la dotación de medios tecnológicos que agilizarán la mecánica parlamentaria y a la vez responderán al propósito de transparencia que obliga a los poderes públicos, el acceso a los servicios de la Cámara Legislativa, a sus órganos de gobierno y a los diputados y diputadas, facilitando de modo determinante sus tareas, sus trabajos, sus propias capacidades. Y ahora, en el debut de los representantes populares, puede seguirse de todos los hogares canarios, dentro y fuera de las islas, todo lo que estamos haciendo, todo lo que hace este Parlamento. Aprovecho esa favorable circunstancia para reiterar nuestro compromiso y respeto a todos cuantos nos distinguen con su confianza para la honrosa labor legislativa en la representación que ostentamos. Mi gratitud personal al Gobierno y a su presidente en particular, que estos días finalizan su recorrido con el reconocimiento por su trabajo por el bien de toda nuestra gente. Desde la posición que por mandato de la Cámara he desempeñado a las últimas legislaturas, permítanme que apele a todos y a todas ustedes a esa responsabilidad y a alto honor con el trabajo, con la dedicación diaria y con la más amplia cercanía a sus problemas, sus demandas e ilusiones y con nuestro respeto a las normas de organización y funcionamiento de esta institución parlamentaria. Nuestra bienvenida a quienes estrenan hoy la digna condición de diputados y diputadas del Parlamento de Canarias y también a quienes han vuelto a ocupar escaños en esta Cámara. Nuestro deseo de éxito por el bien de nuestra tierra y nuestra gente, a las que se quiere y se sirve desde todas las posiciones políticas y con las máximas capacidades. Con mi mayor gratitud por su atención, vamos a proceder, como establecen las leyes, a cumplir los requisitos reglamentario para la elección del órgano de gobierno del Parlamento de Canarias para la próxima legislatura, la novena legislatura. Con mi inmensa gratitud, muchísimas gracias, mucha suerte, muchos éxitos. La secretaria primera de la mesa de edad va a leer las normas por las que se rige la elección de los miembros de la mesa. Melody. Artículo 33.
El Pleno elegirá a los miembros de la Mesa en la sesión constitutiva del Parlamento, asegurando la debida representación de las formaciones políticas con presencia mayoritaria en la Cámara. No podrá formar parte de la Mesa del Parlamento ningún diputado que perteneciera a una formación política que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20.1 del presente reglamento, no estuviera en condiciones de constituir grupo parlamentario propio. Ninguna formación política podrá ocupar más de dos cargos en la Mesa, salvo que alguna de ellas alcance la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, en cuyo caso podrá ocupar un máximo de tres cargos. Se procederá a nueva elección de los miembros de la Mesa cuando la sentencia recaída en los recursos contenciosos electorales supusieran cambio en la titularidad de más de 10% de los escaños. Dicha elección tendrá lugar una vez que los nuevos diputados hayan adquirido la plena condición de tales. Artículo 34. En la elección de presidente, presidenta, cada diputado, diputada, escribirá solo un nombre en la papeleta. Resultará elegido conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía, el que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Si ninguno la obtuviera en primera votación, se repetirán las votaciones, hasta un máximo de tres, con los intervalos que decida el presidente de la Mesa de Edad, hasta alcanzar dicha mayoría absoluta. En el caso de que tampoco se obtuviera por este procedimiento la mayoría absoluta, se suspenderá la sesión hasta el día siguiente. Reanudada la sesión, se procederá a nueva votación, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, y si tampoco se alcanzare mayoría absoluta al término de la tercera votación, se procederá a una nueva convocatoria de sesión a celebrar dentro de las 72 horas siguientes. Artículo 35. Para la elección de los dos vicepresidentes, que se hará simultáneamente, cada diputado escribirá un nombre en la papeleta. Resultarán elegidos los que por orden sucesivo obtengan mayor número de votos. Si en alguna votación se produjere empate, el cargo o los cargos en su caso se atribuirán por orden sucesivo a los que pertenezcan a las formaciones políticas que hubieren obtenido el mayor número de diputados. En el supuesto de igualdad en el número de diputados, se atribuirán por orden sucesivo a los que pertenezcan a las formaciones políticas que hubieren obtenido en las elecciones un mayor número total de votos. A continuación, y de la misma forma, serán elegidos los dos secretarios. Muy bien. Entonces, todas sus señorías deben tener una papeleta y que escriben el nombre de la persona por la que quieran votar para presidente de la Cámara, solo un nombre, y indicarle que hasta que no estén elegidos todos los miembros de la Mesa, no tomarán posesión, como es lógico, de la Mesa. La Mesa de Edad tendrá que presidir todas las votaciones. Ahora vamos a elegir el presidente o presidenta del Parlamento de Canarias para la novena legislatura. Se irán llamando como antes, por orden alfabético, traen la papeleta cerrada y me la entregan a mí. Cuando quieras, Melody, vamos a proceder al llamamiento. Don Marciano Acuña Betancourt. Doña Gladys Acuña Machín. Don Ernesto Aguiar Rodríguez. Doña Naira Alemán Ojeda. De tres en tres. Doña Belén Allende Riera. Don Iñaki Álvaro Lavandera. Don Asier Antona Gómez. Doña Natividad Arnaiz Martínez. Doña Socorro Beato Castellano.
Don David Cabrera de León, Don Mario Cabrera González, Doña Rosabella Cabrera Noda, Doña Nereida Calero Saavedra, Don Luis Alberto Campos Jiménez, Don Fernando Clavijo Valle, Doña María Dolores Corujo Berriel, Don Gabriel Corujo Bolaños, Don Julio Cruz Hernández, Doña María Teresa Cruz Oval, Don Casimiro Curbelo Curbelo, Doña Carolina Daria San Sebastián, Doña Rosa Elena Dávila Mameli, Doña Asunción Delgados Luzardo, Don Francisco Antonio Denis Ramírez, Don Guillermo Díaz Guerra, Doña Dolores Alicia García Martínez, Don Héctor Gómez Hernández, Doña Ana González González, Doña María Esther González González, Doña María Guadalupe González Taño, Don Juan Ramón Hernández Gómez, Don Marco Francisco Hernández Guillén, Doña Patricia Hernández Gutiérrez, Doña Lorena Hernández Labrador, Doña María Victoria Hernández Pérez, Don David de la Hoz Fernández, Don Miguel Jesús Borges Blanco, Doña María del Mar Julio Reyes, Doña María Elena Luis Domínguez, Doña Josefa Luzardo Romano, Doña Migdalia Machín Tavío, Don Gustavo Matos Espósito, Doña Águeda Montelongo González, Doña María Concepción Monzón Navarro, Don Emilio Moreno Bravo, Doña María Australia Navarro de Paz, Doña Astri María Pérez Batista, Don Manuel Marcos Pérez Hernández, Don José Manuel Piti González, Don Jesús Ramón Ramos Chinea, Doña María del Río Sánchez, Don Pedro Manuel Rodríguez Pérez, Don Román Rodríguez Rodríguez, Doña María Mercedes Roldó Caballero, Don José Miguel Ruano León, Doña Noemi Santana Perea, Doña Cristina Tavío Ascanio, Melody Mendoza Rodríguez, Juan José Márquez Fandiño, Don Antonio Ángel Castro Cordobés, ábrela, sí me la das, pero no la lees, sí me la das. Doña Carolina Daria, Doña Carolina Daria, Doña Carolina Daria San Sebastián, Doña Carolina Daria San Sebastián, en blanco, Doña Carolina Daria, Doña Carolina Daria, Doña Carolina, Doña Carolina Daria San Sebastián, Doña Carolina Daria, Doña Carolina Daria, Doña Carolina Daria, en blanco, en blanco, en blanco, en blanco, en blanco, Doña Carolina Daria, Doña Carolina Daria, Doña Carolina Daria, Doña Carolina Daria, en blanco, Doña Carolina Daria, Doña Carolina,
doña Carolina Daria San Sebastián Blanco, doña Carolina Daria, doña Carolina Daria, doña Carolina Daria en Blanco, doña Carolina Daria, doña Carolina Daria en Blanco, doña Carolina Daria en Blanco, en Blanco, en Blanco, en Blanco, en Blanco, doña Carolina Daria en Blanco, doña Carolina Daria, doña Carolina Daria, doña Carolina Daria, doña Carolina Daria San Sebastián, doña Carolina Daria en Blanco, en Blanco, en Blanco, doña Carolina Daria en Blanco, doña Carolina Daria en Blanco, en Blanco, doña Carolina Daria, doña Carolina Daria en Blanco, doña Carolina Daria. Bueno, por favor, les pido que dejen pronunciar completamente el resultado de la votación y la proclamación. Resultado de la votación, 35 votos a favor, 25 votos en blanco, ninguno en contra. Queda elegida presidenta del Parlamento de Canarias para la novena legislatura, doña Carolina Daria San Sebastián. Y hablaremos, Carolina, pero no sabes el peso que me quitas de encima.
Bien, atentos por favor, señorías, señoras y señores diputados, porque la votación no es que sea complicada, pero se presta a más errores que la anterior. Deben tener una papeleta exactamente igual a la anterior. Cada diputado o diputada solo escribirá un nombre. Los dos nombres que resulten con más votos, el primero será vicepresidente primero y el segundo vicepresidente segundo. ¿De acuerdo? Yo creo que no es necesario que lo repita. Se van a elegir ahora dos cargos de la mesa al mismo tiempo, pero solo se puede votar por una persona. Esa es la garantía que da el reglamento para que la mesa sea plural, en la medida que establecen las normas, evidentemente. Entonces, se van a elegir vicepresidente primero y vicepresidente segundo, pero cada diputado solo pone un nombre. Si aparecen dos nombres, la papeleta será nula. Bien, pues vamos a comenzar la votación por llamamiento, igual que la anterior. Don Marciano Acuña Betancur. Doña Gladys Acuña Machín. Don Ernesto Aguiar Rodríguez. Doña Naira Alemán Ojeda. Doña Belén Allende Riera. Don Iñaki Álvaro Lavandera. Don Asier Antona Gómez. Doña Natividad Arnaiz Martínez. Doña Socorro Beato Castellano. Don David Cabrera de León. Don Mario Cabrera González. Doña Rosabella Cabrera Noda. Doña Nereida Calero Saavedra. Don Luis Alberto Campos Jiménez. Don Fernando Clavijo Badie. Doña María Dolores Corujo Berriel. Don Gabriel Corujo Bolaños. Don Julio Cruz Hernández. Doña María Teresa Cruz Oval. Don Casimiro Curbelo Curbelo. Doña Carolina Daria San Sebastián. Doña Rosa Elena Dávila Mameli. Doña Asunción Delgado Luzardo. Don Francisco Antonio Denis Ramírez. Don Guillermo Díaz Guerra. Doña Dolores Alicia García Martínez. Don Héctor Gómez Hernández. Doña Ana González González. Doña María Esther González González. Doña María Guadalupe González Taño. Don Juan Ramón Hernández González. Perdón, Gómez. Don Marco Francisco Hernández Guillén. Doña Patricia Hernández Gutiérrez. Doña Lorena Hernández Labrador. Doña María Victoria Hernández Pérez. Don David de la O Fernández. Don Miguel Jesús Borges Blanco. Doña María del Mar Julios Reyes. Doña María Elena Luis Domínguez. Doña Josefa Luzardo Romano. Doña Migdalia Machín Tavío. Don Gustavo Matos Espósito. Doña Águeda Montelongo González. Doña María Concepción Monzón Navarro. Don Emilio Moreno Bravo. Doña María Australia Navarro de Paz. Doña Astri María Pérez Batista. Don Manuel Marcos Pérez Hernández. Don José Manuel Piti González. Don Jesús Ramón Ramos Chinea. Doña María del Río Sánchez. Don Pedro Manuel Rodríguez Pérez. Don Román Rodríguez Rodríguez. Doña María Mercedes Roldós Caballero. Don José Miguel Ruano León. Doña Noemi Santana Pereira. Doña Cristina Tavío Ascanio.
Melody Mendoza Rodríguez, Juan José Márquez Fandiño, Antonio Ángel Castro Cordobés. Doña Cristina Tavío, en blanco. Don Héctor Gómez. Don David de la O. 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 Disculpe. En blanco. En blanco. Don David de la O. 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 Doña Cristina Azca, Doña Cristina Tavío, perdón. Doña Cristina Tavío. Doña Cristina Tavío. Doña Cristina Tavío, en blanco. Doña Cristina Tavío. Don David de la O. Doña Cristina Tavío. Don David de la O. Doña Cristina Tavío. En blanco. Doña Cristina Tavío. Don David de la O. Don David de la O. Doña Cristina Tavío. En blanco. Doña Cristina Tavío. Doña Cristina Tavío. Don David de la O. Doña Cristina Tavío. Don David de la O. Doña Cristina Tavío. Don David de la O. Sí, correcto. Gracias. Don David de la O. En blanco. Blanco. En blanco. Don David de la O. En blanco. Don David de la O. Don David de la O. Don David de la O. Blanco. Blanco. Doña Cristina Tavío. Doña Cristina Tavío. Don David de la O. Don David de la O. En blanco. Don David de la O. En blanco. Don David de la O. Don David de la O. Don David de la O. Doña Cristina Tavío. Y Don David de la O. Yo voy a... me estoy contando los de Cristina y yo voy a contar los otros. Señorías, lo mismo que anteriormente, vamos a declarar la votación completa.
Está bien, hombre. 25, 26, 27, 28, 29. Resultado de la votación. Don David de la O, 29 votos. Doña Cristina Tavío, 17 votos. En blanco, 13 votos y un voto a don Héctor Gómez Hernández. Por lo tanto, quedan elegidos vicepresidente primero de la mesa para la novena legislatura, don David de la O, y vicepresidenta segunda de la mesa para la novena legislatura, doña Cristina Tavío. Mi más cordial enhorabuena. Para ir agilizando, señorías, vamos haciendo los preparativos para que vayan distribuyendo la papeleta de la votación para los secretarios de la mesa, que sería la última votación del día de hoy. Luego le tomaríamos juramento a los miembros de la mesa e inmediatamente tomarían posesión. Juramento al cargo correspondiente, como diputados ya han jurado. ¿Tienen todos y todas tienen papeleta? ¿Hay alguien que le falte papeleta? Bueno, pues como es preceptivo en las votaciones, les agradezco que ocupen los escaños. Sí, sí. Este que va para secretario, alguien se equivocó, por desgraciado. Sí. Yo creo que me tantos saludos mejor que los invite a una copa después. Corremos todos más. Bueno, parece que eso, los bolsillos no están para eso. Bueno, ocupen sus escaños, don David, se lo ruego. Después continuamos con los saludos. Vamos a proceder, señoría, a la elección de secretario primero y secretario segundo, secretario o secretaria, primero y segundo de la mesa del Parlamento de Canarias para la novena legislatura. La votación es exactamente igual que la otra. Cada diputado o diputada pone un nombre en la papeleta. El que obtenga más votos será secretario primero y el siguiente en voto, secretario segundo. Y bueno, pues las papeletas en blanco o nulas que correspondan. La secretaria de la mesa de edad procederá de nuevo al llamamiento, que como digo será la última votación, y les adelanto que tendremos que declarar la votación y decir en voz alta los resultados, y luego tenemos que tomarle juramento a los miembros de la mesa para el cargo ese en concreto, y ya inmediatamente pasan a tomar posesión de la mesa para la novena legislatura, y quedará la constitución del Parlamento completamente constituida para los próximos 4 años. Melody. Don Marciano Acuña Betancourt, doña Gladys Acuña Machín, don Ernesto Aguiar Rodríguez, doña Naira Alemán Ojeda, doña Belén Allende Riera, don Iñaki Álvaro Lavandera, don Asier Antona Gómez, doña Natividad Arnaiz Martínez,
Doña Socorro Beato Castellano. Don David Cabrera de León. Don Mario Cabrera González. Doña Rosabella Cabrera Noda. Doña Nereida Calero Saavedra. Don Luis Alberto Campos Jiménez. Don Fernando Clavijo Valle. Doña María Dolores Corujo Berriel. Don Gabriel Corujo Bolaños. Don Julio Cruz Hernández. Doña María Teresa Cruz Oval. Don Casimiro Curvelo Curvelo. Doña Carolina Daria San Sebastián. Doña Rosa Elena Dávila Mameli. Doña Asunción Delgado Luzardo. Don Francisco Antonio Denis Ramírez. Don Guillermo Díaz Guerra. Doña Dolores Alicia García Martínez. Don Héctor González Hernández. Doña Ana González González. Doña María Esther González González. Doña María Guadalupe González Taño. Don Juan Ramón Hernández Gómez. Don Marcos Francisco Hernández Guillén. Doña Patricia Hernández Gutiérrez. Doña Lorena Hernández Labrador. Doña María Victoria Hernández Pérez. Don David de la Hoz Fernández. Don Miguel Jesús Borges. No, perdón. Don Miguel Jesús Jorge Blanco. Doña María del Mar Julio Reyes. Doña María Elena Luis Domínguez. Doña Josefa Luzardo Romano. Doña Migdalia Machín Tavío. Don Gustavo Matos Espósito. Doña Águeda Montelongo González. Doña María Concepción Mozón Navarro. Don Emilio Moreno Bravo. Doña María Australia Navarro de Paz. Doña Astrid María Pérez Batista. Don Manuel Marcos Pérez Hernández. Don José Manuel Piti González. Don Jesús Ramón Ramos Chinea. Doña María del Río Sánchez. Don Pedro Manuel Rodríguez Pérez. Don Román Rodríguez Rodríguez. Doña María Mercedes Roldós Caballero. Don José Miguel Ruano León. Doña Noemi Santana Pereira. Doña Cristina Tavío Ascanio. Doña Melody Mendoza Rodríguez. Don Juan José Márquez Fandiño y don Antonio Ángel Castro Cordobés. Don Héctor Gómez, don Mario Cabrera, don Héctor Gómez, Concepción Monzón, Blanco, Mario Cabrera, Blanco, Héctor Gómez, Blanco, Concepción Monzón, Héctor Gómez, Blanco, don Mario Cabrera, doña Concepción Monzón, don Mario Cabrera, don Héctor Gómez, Blanco, don Mario Cabrera, Blanco, doña Concepción Monzón, don Héctor Gómez,
Don Mario Cabrera. Don Mario. Doña Concepción Monzón. Don Mario Cabrera. Don Mario Cabrera. Doña Concepción Monzón. Don Mario Cabrera. Blanco. Blanco. Don Mario. Don Mario Cabrera. Don Mario Cabrera. Don Mario Cabrera. Don Mario Cabrera. Don Héctor Gómez. Don Mario Cabrera. Don Mario Cabrera. Don Héctor Gómez. Blanco. Doña Concepción Monzón. Don Mario Cabrera. Blanco. Don Héctor Gómez. Don Héctor Gómez. Don Héctor Gómez. Blanco. Don Héctor Gómez. Don Héctor Gómez. Don Héctor Gómez. Don Mario Cabrera. Don Héctor Gómez. Don Héctor Gómez. Don Héctor Gómez. Don Mario Cabrera. Don Héctor Gómez. Vamos a ver si cuadra. Resultado de la votación. Don Mario Cabrera, 21 votos. Don Héctor Gómez, 19. Doña Concepción Monzón, 7. Y en blanco, 13. Por lo tanto, quedan elegidos secretario primero de la mesa del Parlamento de Canarias para la novena legislatura, don Mario Cabrera, y secretario segundo de la Mesa del Parlamento de Canarias para la novena legislatura, don Héctor Gómez. Enhorabuena. Vamos a tomar
juramento o promesa a los miembros de la mesa y lo haremos por orden inverso a los cargos. O sea, de manera que llamaremos al secretario segundo, al secretario primero, vicepresidente segundo, vicepresidente primero y finalmente la presidenta es la que, porque es la que ya tendrá, cuando jure, tendrá los primeros, jure o prometa, tendrá los plenos poderes y ya el que les habla no puede seguir tomando juramento a nadie. Bien, entonces vamos a ponernos, Melody, ¿tienes los nombres? Búscalos, por favor, sí. Salvador. Héctor Gómez. Llama, te estoy llamando. Secretario, sí. Dale con el cargo para que los llame. No, pero vete diciendo eso. Sí, sí. Secretario segundo, don Héctor Gómez Hernández. Secretario primero. Espera. Tienes la fórmula completa. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario segundo del Parlamento de Canarias con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Secretario primero, don Mario Cabrera González. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario primero del Parlamento de Canarias con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Vicepresidenta segunda, doña Cristina Tavío Ascanio. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias con lealtad al Rey
y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Vicepresidente primero, don David de la Hoz Fernández. ¿Prometes o juras, David? Prometo, sí, no lo prometo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente primero del Parlamento de Canarias, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Presidenta del Parlamento de Canarias, doña Carolina Daria San Sebastián. Carolina, nadie es mejor que tú. Tú no sabes lo bien que lo vas a hacer. Te deseo lo mejor. ¿Tú qué? Prometo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta del Parlamento de Canarias, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Muchas gracias. Diputadas, diputados, presidente y gobierno en funciones, autoridades, representaciones, familiares, amigos y amigas, medios de comunicación, señoras y señores, buenos días a todos y a todas. Quiero que mis primeras palabras desde esta presidencia que acabo de asumir sean para felicitar a todas y a todos y cada uno de ustedes que han tenido el honor y tienen el honor de ser protagonistas de este ágora de la palabra. A todas las formaciones políticas que han conseguido representación en este hemiciclo, en este espacio por excelencia para la política. Y también quiero significar el trabajo desplegado por quienes nos precedieron en la legislatura pasada, realizando una tarea en tiempos llenos de dificultades, dando siempre lo mejor de sí para afrontarlo. Quiero agradecer en nombre de quienes formamos la mesa de la Cámara el apoyo y el respaldo recibido. Y permítanme que personalmente agradezca aquí a quienes han hecho posible que hoy esté. A mi familia, por su apoyo incondicional, y a mi partido, por la confianza siempre depositada. Y a todos y cada uno de ustedes. Deseo igualmente reconocer a quien hasta hoy ha estado al frente de la dirección de esta casa, Antonio Castro Cordobés. Reconocimiento que quiero hacer extensivo a todos y cada uno de los presidentes que han ocupado este cargo a lo largo del tiempo.
Vivimos tiempos de cambio. Cambios para los que hay que buscar respuestas, desde la inmediatez para el ya. Pero sobre todo, con la visión y la ambición necesaria para una planificación sostenida para el después. Respuesta que hemos de articular desde muchos ámbitos, todos, todos necesarios, pero que a nosotras, a nosotros, nos corresponde desde la política y desde lo público. Desde la política como el instrumento de transformación social más potente que conozco, y desde lo público, porque entendido este como el espacio de responsabilidad compartida, configura las coordenadas para la defensa de la igualdad de oportunidades, de la cohesión y de la justicia social. Con grandes horizontes de mirada, para que el alcance de la tarea que nos aguarda sea realizable. Afrontémoslo con coraje y con valentía. Señorías, asumimos una gran responsabilidad, la defensa desde las posiciones legítimas de los intereses de la ciudadanía canaria, una ciudadanía que nos reclama soluciones, que nos reclama y nos demanda mejoras en su vida diaria, especialmente quienes más lo necesitan. Los jóvenes que no encuentran oportunidades y se van, y con ellos el talento. Nuestros hijos, nuestras hijas, que merecen una educación pública de calidad desde los 0 años hasta la universidad. Los pacientes, que precisan una sanidad igual para todos, vivan en la isla que vivan. Nuestros mayores, que merecen estar bien atendidos, han luchado demasiado y tienen derecho a un descanso digno y de calidad. A las mujeres, que son víctimas de la sinrazón de la violencia machista. A las familias, que no llegan a fin de mes. A los cientos de miles de personas que buscan un empleo en esta tierra. Y a cuantos colectivos ciudadanos precisan de una intervención de la administración pública para que sus demandas sean atendidas. No, no nos conformemos con la buena marcha de las grandes cifras. Trabajemos con ahínco para cambiar y para mejorar la vida de la gente, para recuperar las economías de las familias, para recuperar las economías de las personas. Tengamos, señoría, mimo, sí, mimo, pero también tengamos determinación en la defensa de lo nuestro, en la defensa de nuestras singularidades, de nuestro patrimonio cultural y etnográfico, y especialmente de nuestro tesoro más preciado, nuestro patrimonio natural y nuestro medio ambiente. Tenemos un compromiso ecológico para el presente y para el futuro de nuestra tierra, para que Canarias sea un referente por excelencia en sostenibilidad. Nos están mirando, sí. Las miradas están puestas en este hemiciclo y nos exigen acuerdos. Incluso, señorías, en el disenso, acuerdos. El adversario común se llama desigualdad. Una desigualdad que es socialmente injusta y además económicamente ineficiente. Contra ella debemos luchar todos y todas. Quienes hemos nacido aquí sabemos que nadie nos ha regalado nunca nada. Lo hemos peleado siempre. Hagámoslo ahora también. Canarias tiene presente, pero sobre todo Canarias tiene futuro, mucho futuro. Declaro ante todos ustedes mi propósito de ser la presidenta del consenso, de ser la presidenta del entendimiento, de ser la presidenta de todos y todas ustedes, buscando permanentemente espacios de encuentro, desde la asunción de un compromiso que para mí es irrenunciable, tender puentes de diálogo permanente con todas las formaciones políticas, con toda la ciudadanía y con todas las representaciones de la sociedad. Comienza esta novena legislatura. Han pasado muchos años, nada más y nada menos que 30 años de la constitución del primer Parlamento de Canarias, cuando resonó la conciencia regional que nos avivaba Pedro Guerra, el primer presidente de la Cámara, quien fijó la vertebración de Canarias como su tarea primordial. Han pasado muchas cosas. La Canarias de hoy nada tiene que ver con la Canarias de entonces. Sin embargo, a pesar de esos avances, hemos necesitado 3 décadas para tener una presidenta del Parlamento de Canarias. Recojo y comparto el testigo de tantas y tantas mujeres y de tantos hombres también que han luchado para que esto sea posible, que han luchado para lograr una Canarias comprometida con la igualdad y con la diversidad
como valor y como motor de toda acción, como derecho de ciudadanía. Es un gran honor, y así lo proclamo, asumir la responsabilidad de ser la primera mujer presidenta del Parlamento de Canarias. Señorías, amigos, amigas que nos acompañan, quienes nos siguen a través de los medios de comunicación y por las redes sociales, esta Cámara abre las puertas a un nuevo tiempo, en el que la transparencia, el compromiso social, la ética y la cercanía van a ser los vectores de nuestra acción cotidiana. Tiempos de ciudadanía, tiempos de ilusión y, sobre todo, tiempos para construir esperanza y, ¿por qué no?, tiempos de utopía. Porque, como dijo Emilio Lledó, ninguna política actúa sin la utopía de una sociedad mejor. Muchas gracias y declaro constituido el Parlamento de Canarias en su novena legislatura. Muchas gracias. Se levanta la sesión.